La bocha que cambia de dueño. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí va a salir con la chimba. Ahí está, y puede ser. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Quien venga a la cancha será Ángel Di María. El córner que llega al área. Le queda todavía media hora al compromiso. Ojo que la pelota sigue con vida. Gran pase, puede ser. Pase profundo. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota, era complicado. Parejo. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Otra vez a jugarla desde el córner. Vaya zapatazo que le ha metido a Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ha cortado una jugada peligrosa. Atentos que ahí tiene chance. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Tiro de esquina al centro del área. Tapa es, atentos. Toca la pelota con las manos, en falta. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Una maravillosa atajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Corner que juega en corto. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Asumiendo muchos riesgos, dejaronlo. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Fernández, bien filtrado el pase por ahí. Se ha cortado la jugada. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Toma control de la pelota y está solo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Habilidad atlética pura, puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Parejo. Angelito Di María. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. El ataque por la punta es de Comets.
Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bueno, Benito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ni se le movió un pelo. Fernández. Gran maniobra de este jugador para recuperar. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Intercepta la pelota Vertonghen. Jenson Fernández. Parejo. Qué buena pelota que han metido. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Parejo. Es toda de Di María. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo. Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina junto a Marito Kempe le recibimos para el partido de hoy. Jugará Comets contra Wanderers. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Otra vez la bocha cambia de dueño. Este pase tiene potencial. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. Y
Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Si no tiene cuidado, atención, que el equipo está buscando el gol. ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Retomamos el partido, no ha cambiado nada, sigue arriba Wanderers. Avance que tiene muy buena pinta para los Wanderers, atentos. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. ¡Richter! ¡Bien ahí! ¡Magnífica atajada! Llueve el córner al centro del área. Juan Telega. El árbitro que detiene el juego en mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué buena bocha metiste! ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Jenson Fernández. La pelota no tiene dueño. Esto que estamos viendo parece muy interesante de los Wanderers. Pedazo de centro, mandaste, papá. Jenson Fernández. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo, que esto no se ve todos los días! Y la pizarra por ahora 1-1. Se viene solo ante el arco. ¡Gol! Están llegando los goles a cántaros. ¡Qué partidazo están jugando, muchachos! Siguen ampliando la ventaja. Reiniciamos esta pachanga. Wanderers perdiéndolo. ¡Gran centro! Se corta hasta ir a mala jugada. Pase elegante con clase. Sigue adelante, buena conducción. Gran pase, puede ser. Esta es clara posición adelantada. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Ahí la puede pasar por el centro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Pero logran frustrar una dura entrada. Esta va a ser para Roja. Esta tarjeta roja que los hace patinar, Marito, en un partido que los venía transitando muy cómodos. Venían bastante bien, pero esto hace que las equivocaciones ahora se paguen caro. Marco Richter. Pase interceptado. Se viene la presión del rival, ojo. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Qué papel más! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es el hombre de Ule? Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Gol!
Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Viene el portero en ese córner. Hay que ser, pero es que hay que ser para regalar una pelota así. ¡Qué manera, por favor, el arquero! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Gran presión en el ataque, ojo! Esa pelota va cargando de mucho gol, atentos. Bien, ahí quitando la pelota. Marco Richter. Hace bien la defensa frustrando el ataque. A mí se me ocurre que los Comets pueden aprovechar esta jugada y hacer algo bueno. Se queda con la pelota el rival. Marco Richter. Cambia la posesión de la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pasó bien la pelota. ¡Remate! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Marco Richter. Ya está, se acaba. Ya estamos preparados con todo listo para el segundo tiempo. Wanderers abajo. Muy bueno el robo de la pelota. Marco Richter. Se puede venir la diagonal. Qué bien que le ha quedado la pelota. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡La tapa, pero queda ahí! ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos. Seguirán luchando para remontar. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Se equivoca, mala entrega. Mira ahí ese pase filtrado. Nadie logra llegar a esa pelota. Ahí aguanta el balón y sigue. Esa pelota se va por el costado y lateral. Pedazo de centro que mandó. Señoras y señores, termina el ataque. No quiere aprovechar este espacio Comets por la banda. Este puede, la puede aprovechar.